Eres pastelera. Y además, eso, dejas beber granitos de azúcar. También te darás cuenta de que el volumen de la mezcla crece levemente. Cuando llegas a ese punto, pues será el momento de parar la batidora un segundo, porque vamos a volver al tema de añadir ingredientes. Venga, en este momento nos toca sumar la calabaza que acabábamos de preparar. Así.